Bienvenidos al episodio número 3 de Assassin's Creed Brotherhood. El día de hoy tenemos invitada a la creadora de los quesitos mágicos, Doña Rionia. Hola. La creadora de los quesitos mágicos. Sí, sí soy. Estamos listos. Entonces, vamos a continuar donde exactamente lo dejamos. Faltaba un punto ahí. Ahí son dos, espérate. M, no. Shift, control. Tenemos que ir para allá. Pero ya que estamos aquí, podríamos liberar este sitio, ¿verdad? Tal vez no. Estás entrando en el territorio de Bautista Borgia. Pum, a piso. Y vos, feo culiao. Y cuéntenos, señorita Rionia, ¿cómo se le ocurrieron los quesitos mágicos? Había una vez. Ajá. Un sombrero. Ya, un sombrero, sí, un sombrero. El sombrero era mágico. Ya. Yo metí la mano dentro del sombrero. Uh-huh. Y salió el quesito. ¡Ah, mierda! La creadora de los quesitos mágicos ha explicado cómo nacieron los quesitos mágicos. ¿Cómo voy para allá, weón? Por aquí claramente no, pues weón. ¡Sube! ¿Qué te da vergüenza hablar de tu creación de los quesitos mágicos realmente, verdad? ¿Verdad? Te caché. Es porque se está haciendo una lalita. Ya estamos saliendo de aquí, estamos saliendo así, salimos. ¡Pum! Estamos fuera. Lo logramos. ¡Un verdadero Rómulo! ¿Pero de Rómulo pintaba? No, pues, weón. ¿Cómo hacer un verdadero Rómulo, weón? Rómulo no pintaba. Qué chucha, hermano. ¿Y tú cómo sabes? Yo todo lo sé y lo que no lo invento. Detente, Squingley. Cajuni, Pastrami, Mister Origami, Luisiana, Alabama. Cuartel de Alviano. Ya, ¿dónde es la...? Arriba. Te he puesto aquí arriba. Neil Morrison, le gusta tu stream. No, no es arriba. ¿Cómo hago esto entonces si no es arriba? Ni es abajo. Por abajo. Por ni el arriba, medio. Ni abajo. Ahí hay una puerta. ¡Una puerta! Lo logramos. Medio? Lo logramos, Cecilia. ¡Hecho, auditores! ¡Vamos! ¡Weón, yo te gracias recuerdo! Gracias a mi sombrero. Sí, tu sombrero mágico. Bartolomeo, Ptolomeo, ¿dónde estás? Espera, ¿qué Ptolomeo? Te presentaré a mi esposa. Espera, ¿te casaste? ¿Y qué pasó con Bianca? ¡Fantasilea! ¿Dónde estará? ¿Me estás weyando que...? Aquí está. Espérate. Encantada de... El weón que le puso nombre a su ballesta y se llamaba Bianca se casó con Pantasilea. ¿Cómo va la lucha contra... Qué buen nombre, weón, Pantasilea. Mis hombres los tienen a raya. Maquiavelo afirma que la victoria será complicada. Ya conoces a Maquiavelo. Es como mi nombre, pero con Panta. ¡Ayuda! Excusadme. Pantasilea. Pantasilea. Ezio, deja que hable. Rionia. No, ni por si acaso. No va bien.
Nos han atacado por dos flancos. Tienes Borgia razón. A un lado, franceses al otro. Se me ha olvidado mi nombre. Sin embargo, la posición de los Borgia es débil. Si puedes vencerlos, concentraremos nuestras fuerzas en el frente francés. ¡Cacha, Pantasilea, weón! Gracias por explicarme la situación, Madonna Dalvian. Es lo que una esposa puede hacer por su marido. ¡Cacha, Pantasilea, dándome indicaciones, weón! Entrar. Ah, pero ahí ha sido las setas, pues, weón. Hecho, culiao. ¡Eh! ¡Detened a su líder antes de que llegue a la torre! Pero cuando tu hermana te dice quiero regentar un burdel, tú te negas. Bautista Borgia muerto. ¡Quema la torre! La quemamos. Eso fue mucho más fácil de lo que pensé, weón. Matar a Bautista Borgia. Así que eso. Caramba, miau, miau, miau. Caramba, miau, 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 miau. Ya, pues, Ceci, cántate algo. ¿Dónde está la Ceci divertida? ¿Y soy yo el vacunado? Es que me entró una basurita en el ojo y ahora no puedo cantar. No lo entendería. No lo entiendo. No lo hago ya, de hecho. Porque yo solo sé que caramba, miau, miau, miau. Ezio Auditore, el mejor asesino de toda Florencia, de toda Italia, de toda Roma, de todo el mundo. Creo que Italia es más grande que Roma, estúpido. Pero no te golpees. Me pego, es que no puedo ser tan imbécil. ¡Pum! Regresa con Bartolomeo y Fantasilea. Aguante, Fantasileo. Es que es Fantasilea, pues, weón. Pero me gusta más el nombre Fantasilea. Que para Fantasilea. Terrible, weón, el nombre de la esposa este culeo. Bartolomeo y Fantasilea. Si tuvieran una criatura y se le ocurre ponerle la primera parte del nombre, que se llamaría Pantalomeo. Pantalomeo. Cacha. Es para examinar. ¿Quieres renovar el túnel? Quiero. Acepto. Acepto renovar este túnel por 350 florines para que los ingresos de Roma asciendan a 11.080 cada 20 minutos. ¿Cuánto? Un Vanderbilt de Roma. Yo se los dije en el capítulo 1. No hemos visto absolutamente nada de Roma, pero ya tenemos casi todo comprado, loco. Casi todo comprado. Lo único que nos falta comprar es al Papa y sus secuaces. ¿Secuaces? ¿Qué? ¿No son secuaces? ¿Qué? No sé, me da risa que sean sus secuaces. Bueno, el Papa Borgia no tiene compañeros ni tiene aliados, tiene secuaces. Grupo no disponible, listo. Por hueones vamos a poner prostitutas junto a los mercenarios. Para subir la moral. Para subir. De hecho, en este juego, lo mejor son las prostitutas, después vienen los mercenarios y después vienen los ladrones. Los ladrones no sirven para ninguna, wea. ¡Hecho! ¡Hemos hecho que esos cobardes huyan a las colinas! Hemos hecho, me suena manaja, porque ¿qué? Lo hice todo yo solo. Ahora que los perros del Papa han huido, se unirán más hombres a la lucha. Pero antes debo reforzar las barracas. ¿Queréis que te pase plata? Te las paso. Esas cosas no se me dan bien. Tú eres hombre de estudios, revisa los planos. Está bien, pero a cambio me contarás cada movimiento de Rodrigo y César. ¿Puedes hacer que tus hombres les sigan? Pues claro. Listo.
Habla con el arquitecto. Hablemos con el arquitecto. ¿Cómo le da a esa cabeza vacinica? Listo, el papa y sus secuaces nos esperarán esto. ¿No es una maravilla? Impresionante. ¿De nada? Cada día se unen más hombres. Es un lugar muy competitivo y me gusta que sea así. Ajá. Como ves aquí en el tablero se muestra el rango de los mejores guerreros. Demuestra lo que vales y podrás estar en lo más alto. ¿No estoy ya en lo más alto? Jan está luchando abajo. Si quieres ponerte a prueba, tenemos combates. Ahora si me perdonas, he apostado en esta lucha. Que te vaya bien en tu apuesta. Chao, chao. ¿Dónde está Bartolomé? Ha bajado al combate. En un concepto tan agresivo del mundo, yo creo que la estrategia es importante. Mira, Pantasilea. Fíjate en esas palomas mensajeras. Cada una que envía Maquiavelo lleva el nombre de un importante templario en Roma. Algo te iba a decir, pero se me olvidó. Así tendrás un impacto mayor que cualquier batalla podría tener. Era mentira. Gracias, Madonna. ¿Puedes pedirle a Bartolomeo que venga a verme a Isla Tiberina para informarme de los pasos de César y Rodrigo? Allí estará. Pantasilea ya los pantalones en esta relación, claramente. Pantasilea ya los pantalones. Recién caché. Me muero. No. No. La vacuna. Tenemos, ¿qué tenemos ahí? Misión de asesinato, maravilloso. ¿Qué es eso? Copérnico. ¿Qué es eso? Encargo de la cortesana, no me interesa. Yo voy a hacer la misión principal. Questo malvento, yo sono porco putano. ¿Qué es eso? Memoria restaurada. Maravilloso. A ver, acá yo había comprado un túnel, ¿verdad? Sí, bueno. Tengo un túnel. Ah, no he comprado este túnel. ¿O sí? Sí, pues. Ya, pues. Viaja, miércale. A la isla Tiberina. La isla Tiburoncín. Ptolomeo, Ptolomeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Ah, no, Romeo era ese weón. Romeo y Julieta, una historia inconmensurable de amor. En donde, ¿qué estáis hablando, chuchi? Tienen dos pendejos que por una rabieta, weón, se mataron. ¡Ceci! ¿Qué? O sea, es que tengo demasiado sueño, me estoy quedando a mi vida. Deberías estar viendo el stream, está muy bueno. Lo estoy escuchando en vivo. ¿Quién necesita verlo cuando lo estoy escuchando? Pero es que no entiende los chistes. Pues, en Pantasilea y en los pantalones. Ah, ya me acordé lo que le iba a decir a Pantasilea. Estamos en plena Italia del siglo X y algo. No debe ser muy bien visto que se ponga tan amistosa con otro hombre que no sea su esposo. ¿Sí? Uno de mis contactos me ha entregado una información de gran valor. Ahora tenemos en nuestras manos los nombres de los templarios que César ha comprado para aterrorizar a Roma. Ya, tenemos los nombres, maravilloso. Puedo darte una idea general. Te sugiero empezar por lugares de la ciudad donde reine la inquietud. Te sugiero comenzar donde reine la inquietud. Mi contacto seguirá buscando más nombres. Mira, Maquiavelo. ¿Ha dado la información un guardia de la ciudad? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque te seguí. Lo he adivinado. Gracias. Claudia, Bartolomeo y el zorro te están esperando dentro. No sé cómo lo has hecho. Claudia, Bartolomeo y el zorro me esperan. Maquiavelo. Virtud, Maquiavelo. Virtud, humildad. ¿Virtud? Sí, virtud. Maquiavelo, culiao. Hay algo que te falta que es virtud. ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa. Listo, nos vamos al castillo de San Ángelo. Dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio. Estamos intentando saber de quién. Me estoy quedando dormido. Váyase a dormir, pues. Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana.
Igual, bien. Tengo que quedarme hasta que entonces termine esta cosita. Castillo. Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos. Listo. Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta, la aprovecharé. No repitas tu error en la cripta. ¿Mi error? Debes matarlos ahora. ¿Perdón, Maquiavelo? Estoy con Maquiavelo, Ezio. No debemos esperar. Bartolomeo tiene razón. Deben pagar por la muerte de Mario. No os preocupéis. Al final morirán. Tenéis mi palabra. Al final todos morirán porque todos los hombres deben morir. ¡Valar Morghulis! Ah, no, ese es otro. Esa es otra weá, pues bueno. ¿Por qué me aparece el ícono aquí? Ah, ¿cómo le da, señor don arquitecto? Represento los intereses y los recursos de Bartolomeo Dalviano, Claudia Auditore y el Zorro. Ya, representa lo de los intereses, ya. Toda la ciudad podrá distribuir sus florines para reformar lo que quiera. Quiero reformarlo a todo. He visto avisos colgados por toda Roma que le permiten comprar edificios. Ajá. Los ingresos obtenidos de los inquilinos se depositarán en libros de cuentas junto a los beneficios que generen las reformas. Ya. Los contables están repartidos por la ciudad. No me estás diciendo nada que no sepa o haya hecho hasta este momento. Nada. Eres el peor NPC de la historia. Memoria sincronizada, secuencia 3 completada. ¡Lo logramos! ¡Uy! No, se cierra el Animus. Truco de instinto asesino desbloqueado. ¡Ufa! Inversiones globales en Roma. Secuencia 4. Refugio de ladrones. Ma, qué cosa. Ya, pero la pregunta es, ¿puedo comprar cosas en la armería? Puedo hacer precios a las balaustradas. Mira, y me dejaron afuera. Reparar todo. Todo, dije. Armadura. Necesitas la doble hoja oculta de Leonardo, put. Armas. ¿Qué tenemos? Ropera siciliana, dámela. Armas pequeñas, daga de hueso de Rómulo, -1, -1, +1. No, gracias. Munición, ¿cómo estamos de munición? Completitas. Vender objetos, no. Busque para tiendas, no. Inversiones, vamos a invertir acá. No sé por qué, pero vamos a invertir acá. En el banco, ¿qué? ¿Cuánta plata tenemos en el banco? ¿Somos millonarios ya o no? Cacha, weón. Cacha, loco. Cacha. Ahí hay un médico. Los clientes más distinguidos son rares. No descuide. Para comprar. Cosas, medicina, estamos llenos. Perdí veneno. No, también. Vender objetos, no. Inversiones, no. Chao, vámonos. Si quieres volver, yo seguiré por aquí. Necesitamos comprar cosas en... ¿Cómo se llama este weón? En el sastre. Pero primero vamos a ver obras de arte. Nope, para acá no. Excuse me. Este retrato del Papa tiene la nariz más grande. Mapas del tesoro, tesoro del centro. Vamos, esa. Busque para tiendas. ¿Qué faltan? 3 ambarvin y un papatin silver cunticum. Y acá tenemos el sastre. Bolsas. Necesitamos frasco grande de medicina. Necesitamos todo aquí, pues bueno. Funda pesada. Caja de bombitas. Dale. Ya, no tengo dinero para nada de lo que viene, pero vamos a tener ligerito. Hasta la vista, baby. Listo. Para allá nos vamos.
completo en 13 cuadros de Gianluigi Pantaleone Il Grosso. Gianluigi Pantaleone. Pantaleone no era el güey que tenía las visitadores. Pantaleone y las visitadores. No, ¿para dónde te estoy pensando yo? Pues en la weá de los colores. ¿Pero por qué, weón? ¿Qué tiene que ver eso con Pantaleone? Pantaleone. No sé, weón, qué mierda estoy hablando. No me hagan caso, weón. Estoy delirando. ¡Sale mierda! ¿No? ¿Cómo que no soy dueño de todo, hermano? Soy Ezio Auditore y bla bla bla. Dueño de casi todo. ¿Cómo que no? Toma. No, no hables peste de mí, por favor, ciudadano con espinillas, gracias. Me digo, el weón que pega carteles, weón. ¿Dónde chucha piensa que van a leerlos? Allá arriba de esta terracita, weón. Aparte de mí, weón. ¿Quién mierda anda paseándose por los techos de Italia? Nadie, weón. Nadie. El banquero Gigi. Lero lere y lele. Lero lere y lele. Me comí un jamón en pancito. Cacha, Lucrecia. Caca, Caterina. Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la furcia de Forli. La furcia de Forli. Nuestros pies. No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia. Di ante quién te arrodillas. ¿Ante tu hermano o tu padre? O quizá los dos. Se lo haces al mismo tiempo. ¡Aso mierda! Nadie habla así de un Borgia. ¿Cómo que no? Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe. Buenas gentes de Roma, sed fuertes. Seréis libres. Vuestra hora llegará, lo juro. Buenas gentes de Roma, ayúdenme. Torturar a Caterina. Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. No, no los voy a matar. Antes, primero, vas a salvar a Caterina. Después, si queréis, mato a esos culiados. Permiso, me voy a infiltrar a este grupo de señoras. De señoras con gorro de ala ancha. Ah, no, son oscuras estas weas. Muévete dentro de grupos de gente para ser invisible, ¿sí? Se sabe. Siempre se ha sabido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora acá. ¡Pum! Oye, pero yo quiero ir para allá, po, weón. ¿Qué? ¿Nadie va para allá? Este grupo aquí, vamos. No me la hagan de nuevo, pues, weón. Sigan caminando hasta el fondo. No, pues, me la volvieron a hacer. Tírate. No, no. Oye, ya, pues, weón, si eres... A la mierda, chao. Vamos para allá. Espérate, ¿siempre hubo que venir para acá? ¿Me estás conchetumadreando?
¿No? ¿No lo está haciendo? Punti de control al canchatre. No, pero weón, agárrate. Ya, arriba. Hop. A ver. Ya. Y se van para allá. Ese culiao se paró en la puerta. Ese weón viene acá. Mientras todo eso pasa. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Pum, para adentro, ya cagaste. Ya. Ahora. Tengo que matar a ese one y a este otro culo. Muerto. Ahora queda ese culiao de ahí. ¡Ah, piso! Cacha, cacha. ¿Listo? No, no era ese botón que yo quería. Recojamos todo lo recogible. Y nos vamos para arriba. Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto... ¿Qué hay del Vaticano? Ese cura tiene una pinta borracho, weón. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para allá? Encuentra la forma de entrar a la torre. Yo voy a entrar a la torre, loco. Pero este weón, pum, para afuera. ¡Ah, piso! Gracias por ese GURM, Naim Flores. Buena, Naim Flores. Benvenuti al stream. ¿Para dónde hay? ¿Para dónde hay? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para arriba? Estamos listos. Este weón de acá. Ay, no. Por allá. Vamos a entrar, bueno, lo vamos a lograr. Porque somos este auditorio. What's up, baby? No, no, no. Para allá, para allá, para allá. Acá. Vámonos. Uno más abajo. Eso, ya está al fondo. Ya está al fondo, ya es todo, güey. Pero hay algo. Claramente, pues, weón. Poner en pausa. Steam y sus cochinas descargas, pues, weón. Salir de Steam. ¿Para dónde vais, weón? ¿Para el otro lado? Y ahora sí. ¡Estamos ready!
Baja, por favor, baja por el amor a todo lo que es santo, sagrado y tierno. Bueno, lo estáis haciendo perfecto, Ezio, weón. No hagáis wea. Estás pisteando como todo un campeón, weón. ¿No? Antes de hacer una estupidez de la cual probablemente me arrepienta. No, por acá no se puede. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¡Tarán! ¿Y la parrilla? Ya, ¿quién hay acá? Tres hueones. Cuatro hueones. No, no se puede ir para allá. Tengo que pasar sí o sí por acá. O por acá no es. Y era por adentro. Porque si es por adentro, puta que la cagamos. A ver. Uno abajo. Dos abajo. No, no murió, 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 no murió. Ahora sí, dos abajo. Miren estos weones como me los piteó. Acá arriba. ¡Cacha, hermano! El mejor asesino del medioevo. ¡Cacha, un cofre! Fornicad en el nombre de Satán. Y ayer nos vamos por acá, ¿eh? Tan 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 tan. Sube, sube. No. Eres el peor, weón. Eres el peor, Ezio. Ezio, vales callampa, loco. Nah, mentira. ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¡Sí, vales callampa! ¡Hectáreas de pico! Menos mal, weón. No. Vamos para allá. Estamos listos, espérate. Había que venir para acá para subir. En serio.
Deberían hacer, bueno, las indicaciones un poco más claras, ¿ah? ¿Eh? Digo, ¿quién fue el weón que decidió que era buena idea Espérate. Porque si voy para allá y también puedo ahí. No, weón. No, este hombre nada, chao. Ya, vengan conmigo. ¿Van a venir o no, compadre? ¿Socio? ¿Amigo? ¿No? ¿No viene? Ya, vámonos, ahora sí. Ahora lo logramos. Ahora sí que sí. Fornicada en el nombre de Satán, con cebolla por char. Apaga. Que le den por el culo al dios Marán. La merienda, cena medieval. No, juguemos a la segura, Ezio. Juguemos a la segura. Lucrecia. ¡Pero son hermanos! Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese habré de insistir para persuadir. ¿Has hablado con el Papa, weón? Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento tan sola. Los Lannister son una alpargata al lado de estos weones, estos días, ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto, cuando haya asegurado el trono de Italia, tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. Los Lannister son realmente una alpargata al lado de estos culiados. Pórtate bien mientras no estoy. Una verdadera alpargata, weón. Vamos para allá. ¿Y ahora? ¿Para arriba? No, para abajo. ¡Ay, concha tu madre! El capitán general parte hacia Urbino. Se fue, fue César. Se sentirá muy decepcionado. ¿Y ahora? ¿Para acá? ¿Y de aquí para acá? Mira las vueltas hueonas que hay que darse, loco. ¿Para abajo? ¿Para el costado? ¿Para abajo? Bueno, insisto, ¿quién fue la huevonada que diseñó estos edificios que decidió que era muy buena dejarle clavos, palos y weas saltando, weón, para afuera? ¿Aló, aló? ¿Caterina? Abrid la celda. Oh. Oh. ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? Sí. Me das pena, Lucrecia. ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. ¡Ah! ¡No, weón! Espero que aprendas la lección. ¿Qué lección? Cierra y dame la llave. Listo. Me voy a tener que pitearme a Lucrecia. Otra vez. Por segunda vez me voy a encontrar con Lucrecia.
saca a Caterina de la prisión. Ok, acá es cuando Ezio, cuando encuentra a Caterina, dice su célebre frase de no te muevas. Es como, weón, está presa, no se va a mover. Ay, no, ese es uno solo, vamos. Total, ya fallamos la misión, así que... Ya fallamos la misión al 100%. ¡Muere, mierda! ¿Quién se escapa, weón? Yo estoy acá. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a rescatarte por... visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Sí. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Ahueonao. Bien, quédate en tu celda, no te muevas. Ya, ahora tenemos que ir para arriba, arriba. ¿Has recibido nuevos emails? Sandel Animus para ver tu bandeja de entrada, ¿no? Entonces, vamos a lo alto del castillo. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Oh. Su César lo averigua quién sabe lo que nos haría. Pero sí. ¿Qué era eso? Nada. Yo llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Mira, más encima, buen cobarde. Lo he escuchado todo, mi señora, y puedo dar fe de ello. Bien, díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. ¿Qué? Sí, señora. Pero weón. No me ama. Me ama. No me ama. Me ama. Enfréntate a Lucrecia. No me ama. Me ama. Okay. Lucrecia, hola. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos saben. Espérate, hice la memoria que estaba sincronizando antes de. No esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. Oh. Imposible. ¿Por qué? Si no me dejas elección. Oh. ¡Guardias! Listo. Murió no había que matarla. Ok. Listo. Mala idea. Tal vez si solo la noqueo. Vengan, po. Oye, ven acá a pegarte. ¿A dónde vai? ¡Aso, papú! ¡Aso, papá! ¡Eso, mierda! ¡Eso! No puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. Oh. ¿Ahora rescatas princesas de los castillos? Sí. Ahora, a por él. ¿Vas? Sí, ahí. Puta la wea, ¿en serio? Bueno. Nada que no pueda solucionar ese auditorio de bla bla bla.
¿Y está escapando a dónde, weón? ¿Ya vamos? ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? Sí. Lo hago. ¿Sabes qué fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Ajá. ¿O quienes no estaban en la conspiración? ¿Qué te venía a liberar, cagona? Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Pum! Sí, sin más. Espérate, estos buenos son patadas. ¡Uepa! ¿Una patada? ¿No? ¿A dónde va, mija? Las consecuencias de tus actos. Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban. No es necesario. Oye, pero los buenos insistentes, loco. Conche tu madre, weón. ¡Ven para acá! Vamos. César terminará lo que empezó y traerá la paz a Italia. Él mata con un propósito mayor que el tuyo. ¿Así cuál? Cuéntamelo todo. ¿Cuál es el propósito mayor que el mío? La ignorancia hace blanco fácil. Cierto, hablar contigo es una necedad. Hipócrita. ¿A dónde vas, weón? ¡Ven pa' acá, mierda! Lo único que necesito es que sueltes a Caterina, nada más. A Caterina Sforza. Oye, ven acá. ¿A dónde vas? Weón. Literalmente estamos aquí, no me engañes con wea. Te estás aprovechando que no te puedo matar, nada más. Nada más. Vaya Lucrecia, te he echado de menos. ¡Púdrete en el infierno, puta! Oh, ¿qué son esas boquitas? Tráela aquí, dame la llave. Oh, qué típico. ¡Guardias, guardias! ¡Ya basta, cállate, mierda! Cállate. ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. ¿Listo? La carga que llevamos. Listo, me llevo a Caterina. Y a Caterina fuera del castillo. ¡Vámonos! ¡No lo harás! ¿Y estos hueones qué se creen? ¡A piso! ¡A piso! Espera, ¿qué iba a hacer si no? ¡Vámonos! ¿Qué me has salvado? Con Forley tomado, no te sirvo de nada. Eso es lo de menos, mija. Tienes una familia. ¡Ah! Buen intento. Puta madre. ¡Ja! Buen intento. Una patada en los coquitos. Y a mimir. Ya mimir. Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa. Quería asegurar nuestra alianza para proteger Forley. Lo comprendo. Carlos Barahona, le gustó tu stream. Buena, Carlos, bienvenido al stream. ¿Qué tanto movís tu cagada, chucho, tu madre? Ven, pégame. Buena, Carlitos. Todo es política. Claro. Todo es política. No hay nada que explicar. Ya, mira, prepárate porque te voy a tener que tirar por acá, mira. ¡Pup! ¿Estáis listo, no? ¡Ni se te ocurra! ¡Qué cosa! ¡Guapa! Espera. Un momento. Es un... ¿Qué? Es un... ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Wep! ¡Wep! ¡Wep!
¡Pata! ¡Coco! ¡Pata! ¡El puño del mono! Gracias. ¿Hacerte qué? Vámonos. Claro. Los cuñados. Ah, mierda, espérate. Gracias. Te paseo. Creo que puede abrirse desde ahí. A ver, Caterina, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dejar acá, ¿ya? Interactúo. Y ahora voy para allá. Pero tú tranquila, no desesperes. No, no tengo que ir para allá. No puedo dejarla. Ok. Caterina, ¿cómo te detesto? Vámonos. Quédate acá. Yo abro la pelta. Pero ¿por qué hicieron bueno el mecanismo para abrir la puerta tan separados uno del otro? O sea, imagínate un ataque. No sé, weón. ¡Vienen los españoles por el norte! ¡Conche tu madre, pues, weón! ¿Necesitas que un weón corra de un lado para el otro? Si es que no tenéis coordinado a los soldados. La carga que cargamos mientras cargamos la carga que cargamos. ¡Deprisa, Ezio! ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! Escolta, caballo, Caterina. ¡Conche tu manga! ¡Vamos, Caterina! Ezio, no mataba a ciudadanos. ¡Qué wea! ¿No? ¿Qué hice? ¿Matar a otro ciudadano? Has perdido un aliado. ¡No! Se le hicieron rechupete. Los cuñados hicieron rechupete a la mina. Lo lograron, pues bueno. Ya, pero entonces tengo que ir a patita. No, no, no lo hará. ¡Pícala, Caterina! ¡Pícala! Lo logramos. Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. Pero ¿y tú? Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Regresa de una pieza, o nunca me lo perdonaré. ¡Vamos! ¡Andiamo! Venga, pues venga, 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 venga. Lucha contra los guardias, ya. ¡Gazo, mierda! ¡Gazo, piso! ¡Vamos, loro! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Adelante, venga el burro y te lo plante! Pasa, eso me dolió. Ya, estos buenos son fáciles, porque esos son pataditas y cagaron. Espera, estoy haciendo pura wea. Estás haciendo pura wea. ¡Va, piso! ¡Piquete! No, este weón ya me tiene, pero...
Los reverendos cocos inflados. Ya muérete, mierda. Ay, 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 y vos. Ya, para. Para tu wea, mierda. No, llegaron muchos más. Uno. ¿Qué era eso? ¿Qué wea? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¡Sal de la zona y pasa inadvertido! No, ok. Me voy. ¡Chao! No, esa no es la definición de pasar inadvertido, weón. No, no lo es. Pero... ¿Pero qué fue eso? Oh. Cacha, ya, aquí los vamos a perder. Aquí los vamos a perder estos weones. Acá los dos perdemos. En el techo los perdemos. Lo logramos, pues bueno, lo logramos. Algo así como, ¡chao! ¡Conches! ¡No! 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 ¡Ahí están los cuñados! Soy un hombre conocido. Soy un hombre conocido por robar a Caterina Forza. Los cuñados no me dejan ni un momento de descansar. Ay, 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 ay. Ay, 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 amor. Concha de madre, más cuñados. Ay, mi morena de mi cora. Ya, pues, carajito, vete. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. Me escondí. No vengas a buscar acá, weón. ¿Se aburrieron? ¡Chao! ¡Concha de su madre! Tengo que matar a este weón. Listo. ¡No puedo morir! Nadie sabrá lo que es auténtica paz en esta ciudad hasta que se renega. Hola. Deja de hablar mierda de mí, por favor. Gracias. Lo logramos. Hemos desaparecido. ¡Ahora sí! ¡Chao, concha de tu madre! ¡Esos ineptos, Borgia! No, 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 caballero, caballero, fue una equivocación, fue un error mío, no se preocupe. Tírate, bueno, ahí está el banco, acá abajo. ¡Tírate, hombre! ¡Deja jugar al mono! No, pero no está nada el banco acá abajo. ¿Está arriba? ¿En serio? Ahí está el banco, pues bueno, está arriba. ¡Dame todo mi dinero! Ya. Y ahora nos vamos a la misión principal nuevamente. Necesito encontrar a Leonardo, weón. Leonardo. Espérate, antes de... Vamos a comprar todo lo que no puedo comprar en el sastre hace un rato. Porque tengo la plata. Tengo el poder adquisitivo. Bolsas. ¿Viste? ¡Pum! Bueno, tal vez no alcance a comprarlo todo. No, no voy a hablar de ti a nadie. ¡A nadie le voy a hablar de ti! Y ahora nos vamos a la guarida. A la guarida. Ezio,
Sí, dime. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Oh. Yo traje a la condesa aquí. ¿Y Maquiavelo? Caterina, ¿puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Ezio. Y César y Rodrigo. César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar en el castillo. A menos que alguien le haya dicho. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. ¡Listo! De hecho, debemos empezar ahora mismo. ¡Vamos a empezar una revolución del proletariado! Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. ¡Compañeros! ¡Ciudadanos Roma! Ah, no sé. Ese es otro weón. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. ¿No hablarás en serio? ¿No? Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. Y empieza a armar la hermandad, pues bueno. Tú serás mi primer novicio. Te llamaré Piero. Piero Conditori. Asesino. La liberación de Roma ha empezado. Si quieres marcharte, hazlo ahora. Pero si eliges luchar, hazlo conmigo, contra los Borgia. Estoy cansado de esconderme. Quiero luchar. Yo, Piero Conditori, lucharé contigo. En Isla Tiberina, y serás uno de los nuestros. Tus mentiras no enmascararán la verdad. Listo. Ah, oh, me empezó a doler el brazo de la vacuna. Y ahí tengo a mi segundo. Si te rompo el brazo, estarás más parlanché. Cacha, hermano. Y a ti te voy a llamar. Te llamaré Romina Carmina. La liberación de Roma ha empezado. Estuvo cerca. Gracias. ¿Me enseñarías a combatir a esos gusanos como tú? Por supuesto que te voy a enseñar a combatir a esos gusanos como yo. Qué weá más maravillosa. Los retos del los asesinos ya están disponibles. Permiso, caballero, en sitio de su caballo. No, tal vez no. ¿A dónde hay que ir? Primero, punto uno. Para allá. Excusate, mi. Listo, estamos ready, Freddy, para asesinar al objetivo. ¿Será que llega tarde? No, no llego tarde. Usar las calles es demasiado mainstream. No, qué wea pasó acá, weón. No, me mataron a una prostituta. ¿Quién lo ha hecho? ¡Ese monstruo! ¡Malfato! ¿Le has visto? ¡Por allí! Delincuente reincidente. Malfato actúa en el distrito no sé cuánto chucha. Vamos a matar a Malfato. Oh, mina. Te dije que este no era buen sitio. Vaya. Te aseguro que caminarás por las tinieblas si no vienes a ver. Cortesana.
Ya. Acércate hasta que te dio a estar saltado. ¿Muere mierda? No, no murió. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Listo. Somos los mejores. Somos los mejores asesinos de Asesinolandia. Aquí es Katy Pache. Malfato, po, weón. Ni un médico. Y es un doctor de la plaga más encima, weón. Mata a tu objetivo con los aprendices de asesino. Bueno. Hermoso. Los aprendices de asesino adquieren experiencia cada vez que se les llama. Mira, y ahora te desbloqueó los cofrecitos del tesoro, weón, de esta zona. Qué yummy-licious. Yummy-yummy-licious. Yummy-yummy-yummy. Tengo bichos en mi guata. Y me gusta comerlos así. ¿Por qué hay una niña llorando? No hay nadie llorando, pues bueno. Ah, es un llanto muy fuerte y poderoso. Pero primero, ahí te vi. Ahí te vi. Llorando en el muelle. ¿Qué pasa, pequeño niño que llora? Bambino, ¿por qué lloras? Bambino. A mi mamá en una barca por el río. Y dicen que yo iré en la siguiente. Es un buen hombre. ¿Quién es? Un hombre del castillo vino con guardias y nos arrestó. Me da miedo. Y nos arrestó. Pero tú pareces muy valiente. ¿Traerás a mi mamá de vuelta? No. Encuentra a Silvestro Sabatini, mátale y libera a los esclavos. Ok, sí, sí, voy a traer a tu mamá. Fueron calle abajo. Bien. ¿Hay alguien con quien puedas quedarte? Mi tío. Ve con él. Y no te detengas con nadie. Me estresa, weón, que la ropa de los NPC masculinos por lo general sea la misma, weón. Silvestro Sabatini, mira el culiao feo, weón. Ya, vamos. Vamos a matar a Silvestro Sabatini. Silvestro Sabatini, el tío hermano abuelo de Vicente Sabatini, weón, creador de telenovelas chilenas. Permiso, ¿no es cierto? Por acá. Yo puedo extirparos eso. Yo puedo extirparos eso. Yo también puedo. Asesinar objetivo. Punto de control, ya, ¿y ahora qué hago? Sigue a Silvestre hasta los esclavos y permanece escondido, ok. Vamos a escondernos donde mejor uno se puede esconder, a plena vista. ¿Voy a avanzar o no, Silvestro? Y el culiao anda con la daga afuera, pues, weón. Es como el equivalente, weón, renacentista, andar con la pichula afuera. Me está weyando que la muchedumbre que está utilizando me sirve. El consejo del distrito
Recuerda a los peregrinos que se fijen en las sobresalientes infraestructuras. No, 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 mala idea, no, mala idea, mala, 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 no, weón, pero. Ay, ay, ay. Manqueando desde 1990. Toda la wea de nuevo, en serio. Puta, qué paja. Vamos con el grupo de la muchedumbre, vamos. Listo, nos fuimos. Escudatemi. ¿No? Chucha. Camina, carajo. Carajillo. Ah, claro, pues, weón. A mí me ves, weón, y me dicen, pero te pasan a chocar con un caballo y la culpa es mía. Y no, ni pelota. Todavía estoy bien, todavía estoy bien. Chucha. Ya. Vieja. Mau. Juan, qué buen grupo de gente, pues lo están siguiendo. No, preto cuea. Sí, vas muy lento. Basta y sobra. Requiescatimpache. ¿Qué requiescatimpache, weón? Si era un bastardo chuche su madre. Ese weón sí que era un bastardo culeado, pues, weón. Ya. Ahora vamos a ayudar a nuestros aprendices. Lo logramos. Ve al palomar. Llegué al palomar. Toma. Misiones. Has reclutado un nuevo asesino en potencia. Lamberto Luini. Asesino conseguido. Has conseguido. Hortensia Orlandi. Mira, todos los buenos que yo le había puesto nombre. Ya. Contrato. Dificultad, no, muy difícil. Ya, robar información. B. Entrar. Robar a un sacerdote. B. Empezar la misión. Aceptar. Y no vuelvan hasta que lo hayan completado. Lo logramos, pues, weón. Lo logramos. Gestionar el gremio de asesinos. Ya, todos son weas que tengo que hacer el fin de semana. Oh, tengo tantas cosas nuevas por hacer. Palomares. Torre de asesinos. Weón. Reclutar al asesino. Listo, reclutemos. Tenemos un recluta listo para ser reclutado acá.
Ayuda al ciudadano. Voy. Espérame. ¿Matarnos a todos? No, pues bueno, es que estoy atacándolo yo. ¿Cómo te le ocurre? Listo. ¿Podríamos ayudar al asesino? ¿Podrías ayudarme? La liberación de Roma ha empezado. Tendrán que dar cuentas un día. Te debo la vida y la dedicaré a luchar por esta causa. Listo. Tenemos nuestra hermandad. Vamos para allá a reclutar otro asesino más en el camino a la victoria. Su rendición honorable permite a la justicia consentir en esa honrosa demanda. Su rendición honorable. Ciudadanos, te ríe. Hijo de perra, esto va a acabar mal para ti. Anda para allá, weón. Puta. Atrás. ¡Guerra de asesinos! Han matado al ciudadano, puta. Nos demoramos mucho, asesino. Nos demoramos mucho. ¡No! Bueno, corría, ¡pum! Y ahora, ¡pa' abajo! Una visita inesperada. Ok. Voy. Bueno, una caja. Bueno, Leonardo está escondido bajo la caja. ¿No? ¿Quién hay? Ezio. Ezio. Leonardo. Sabía que estabas tras el asalto a San Ángelo. Me alegra verte, amigo. Ven aquí. Dame un abrazo. Perdóname. Los Borgia han comprado mis servicios. En realidad, me habían matado si rechazaba el trabajo. Se sabe. ¿Qué quieren de ti? Máquinas de guerra. He creado armas de fuego para sus guardias y otras monstruosidades terribles. Oh, no. Están bien diseñadas, Ezio. Los nombres de los templarios que vigilan su construcción. César pretende suministrar mis creaciones a su ejército. Debes desmantelar todo. Grache. De los planos y de las máquinas. Y hay noticias aún peores, me temo. Tienen el fruto. Sí, lo sé. Le di el fruto a Mario. Lo siento, Ezio. César lo dejó en mis manos para estudiarlo y que funcionara. Luego Rodrigo se lo llevó. No sé a dónde. Lo recuperaré a tiempo. Oh. Leonardo, he perdido los inventos de los códices que preparaste para mí. Hacerlos de nuevo será fácil. Nunca olvido un diseño. Pero tendrías que pagarme primero los materiales. Me estás hueando. ¿Es que no te pagan bien en el Vaticano? Poco. Una minucia. Choja. Si hacemos esto, deberíamos hacer como si no nos viéramos. Ya. ¿Una mano señalando? Señala dónde debes sentarte. Siéntate. Me siento. Sí, maestro. Me siento, ya. Ya, y ahora que te vas a sentar al lado mío. Oh, weón, es todo un maestro del disfraz este culiao. Como si no nos estuviéramos viendo. Hoja doble, dámela. Espera, vuelvo pronto. Vuelvo pronto, me tuvo toda la noche esperando así.
Gracias. Asesinar a dos guardias. Eso. Desmond, tienes la posición de Leonardo en el mapa para que siga sus movimientos. Estamos listos. Con Ezio tendrás que destruir las máquinas de Leonardo. Ajá. Dado la situación de los templarios, vigilan sus posiciones. Actualizaré el mapa cuando sepamos dónde están las máquinas. Estamos listos. Estamos listos. Ya. A ver, mapa. Ya, primero que voy a... Palomares, ya, Palomares. Y se va a Torre de Asesinos. Bueno, estoy lleno de basura, loco. ¡Ah! Ya. Vamos a dejarlo hasta acá, gente. Muchas gracias a los que vieron el stream. Oh, no se me abre el Gamecaster. ¿Qué weá pasó aquí? Oh, ahí está. Ya. Muchas gracias a todos. Cuídensela. Como dije, cuídensela, llávela.